Tragedia en las rutas uruguayas. Los cuatro integrantes de la familia que fallecieron en ese país eran de la ciudad de La Plata. Y allí hay conmoción absoluta en el barrio. Estamos en ese lugar, estamos con Germán Condotto. Germán, imaginamos, ¿no? El dolor y el impacto de su familia, de sus vecinos. Tremendo el dolor, no solo de los familiares, sino de los vecinos, porque era una familia que los conocían todos, una familia que tenía muchos proyectos, por lo que nos comentaban, por lo que nos pudieron decir fuera de cámara los familiares, que están reunidos en este PH, en donde viven los abuelos de los chiquitos y también donde vivieron en algún momento los padres de esta familia, tanto Gastón como Jessica. Después se fueron a otro lugar, pero según dicen se estaban construyendo una casa y ahí es donde querían vivir después definitivamente, donde querían mudarse toda la familia junto también acá en la ciudad de La Plata. Un hombre que era muy conocido también, en el caso de papá de esta familia, porque trabajaba como custodio de Estela de Carlotto dentro de lo que es la policía bonaerense. Su papá también había sido comisario, ya retirado de esa fuerza. La mujer de esta familia trabajaba en una escuela que está acá a pocas cuadras y el hijo mayor también asistía a ese colegio. Así que imagínense que todo el barrio los conocía a todos ellos y por eso tanta conmoción, hasta las lágrimas, en el caso de algunos vecinos con los cuales hablamos hace algunos minutos. Fue nada, nos encontramos acá, estuvimos charlando, sí, me vi a Uruguay y sabía que se iban, pero no sabía si iban en buquebús, si iban en vehículo, no, eso no lo sabía. ¿Ellos tienen dos hijos? Sí, Nacho, 7 años, que es igual que mi nene. Y era compañerito. Era compañerito de mi nene, sí. Y la chiquitita, bueno. ¿Cuánto tiene la chiquitita? Es una nena de 2 años, 1 año y pico, 2 años. Somos viejos vecinos de toda la vida, pero lamento muchísimo lo que pasó, no tenía ni idea. Pero a la familia la conozco desde que nací, me explico. Éramos 2 casas en el barrio.